tardes, bienvenido a otro espacio de Contacto Cultura que depende de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia. Hoy vamos a estar charlando con Silvia Milat. Silvia nació en Ensenada y desde 1978 reside en nuestra ciudad de acá de Ushuaia. Es narradora oral, escenográfica, ha incursionado también en la poesía, ha ejercido la docencia y es actriz. Vamos a nombrar algunas de sus reconocimientos. Fue distinguida por el Fondo Nacional de las Artes por su CD Lecturas de Nunca Acabar. Perteneció a la comisión editora de la revista literaria Tiempo Desvelado y La Galera. Obtuvo el primer premio Gibré de Poesía de 1982 y el premio Punto y Coma al Esfuerzo Cultural en 1984. Integró el grupo La Colmena y una de las últimas obras que la hemos visto a Silvia ha sido en Elisa junto a Ernesto Vargas bajo la dirección de Mauricio Flores. Con esta presentación le damos la bienvenida a Silvia y lo primero que te quiero consultar, Silvia, es al momento de tomar un texto que no sea propio sino de otro autor y para poder narrarlo, digo, esa adaptación que se hace del texto, ¿la considerás como una reescritura del texto o es una adaptación para ponerle el cuerpo? ¿Qué tal, Luis? Mira, yo creo que no es una reescritura. A mí me parece que es buscar la esencia del cuento. Capaz que en el grupo de los narradores creo que es una de las tareas más interesantes que hay. Porque vos tenés, es más o menos parecido, no sé, creo yo, como viste los traductores cuando tienen que traducir un poema, pero no quitarle esa esencia, el alma que tiene ese texto. A mí me parece que hay cuentos que son divinos. Ay, los lees y están para narrar. No tenés que arreglar ni un punto ni una coma. Pero hay otros que sí, que necesitan cambiar un poco algo la estructura, sin perder para nada lo hecho por el autor. Y yo, si querés, te cuento una pequeña anécdota que tuve acá con Silvia Iperraguirre cuando vino acá a Ushuaia hace mucho tiempo. Me habían dicho que narras un cuento. Yo lo preparé, estuve creo que un día y medio para prepararlo. Bueno, ¿te imaginas? Lo iba a narrar frente a la autora. Y al último momento me vienen las chicas de la biblioteca un poco asustadas, claro, la presencia de Silvia Iperraguirre. Me dice, no, mira, mejor léelo. Porque está la autora y qué sé yo. Y yo la verdad que les dije que sí, pero en el momento en que la escuchaba hablar a ella, que me parecía una mujer de lo más natural, nada más que tenía su oficio de escritora, pero era hermoso escucharla. A mí me gustan mucho los cuentos de Silvia y algunas novelas, pero yo decía, yo soy Silvia Iperraguirre y yo soy Silvia Milat. Y me largué a narrar el cuento. Un cuento que fue difícil porque hubo que cambiarle algo y ella me dijo, fue una sensación muy, muy linda la de ella. Además me escribió unas cositas ese día porque fue como ver otro cuento sin dejar de ser el cuento de ella. Así que ya te digo, me parece que no es una reescritura, me parece que es buscarle ese tamiz que hay que buscarle cuando vos lo tenés que pasar a la oralidad, porque la narración es eso. Yo no puedo decir, abrió la puerta, salió, volvió a entrar, miró hacia la ventana, porque eso cuando lo leemos, tenemos todo nuestro mundo acá, pero narrando, no podés narrar describiendo una situación y estar 5 minutos. Así que sí, es un lindo trabajito. Tenía más que nada esa inquietud por el hecho de que, no sé, por ahí ves una película y cuando la contás a tu manera a mí me parece que es como reescribir la misma historia, pero digo, desde tu punto de vista. Porque pasa muchas veces que uno escucha o lee un texto y después cuando lo escucha narrado, no por el autor, sino por un narrador que se dedica
a ponerle el cuerpo a esa palabra, este, genera otra cosa. En el caso cuando, sí, eso es cierto. Y en el caso cuando son textos tuyos, digo, esa voz que genera el texto, porque digo, cuando trabajás sobre ya un texto escrito de otro autor, a la primera lectura y después trabajar para la narración, me imagino que no es el mismo proceso cuando es texto propio. Digo, por esto de la voz inicial que se genera en el texto y después la otra voz que cuando vos pones el cuerpo en la narración, o es similar ese trabajo, esa adaptación. No, yo creo que si uno narra narra lo propio de uno, es, creo que es mucho más fácil, es todo más, surge todo mucho más natural, de una manera más natural. Pero justamente el oficio del narrador son pocos los narradores orales que yo conozco, al menos, que narran sus propias cosas escritas. La única que hace una diferencia, con la que yo gané la beca nacional del Fondo Nacional de las Artes, que fue Ana María Bobo, ella sí, es una narradora que últimamente cada vez más ella crea sus propios textos y los narra. Pero yo, como soy una lectora caótica, a mí me encanta buscar. Yo he narrado extractos de novela, por ejemplo. Yo me acuerdo de los que me han visto años atrás, el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Yo hago el encuentro de Jesús con María de Magdala y yo casi lo digo, no cambio casi nada. No lo digo de memoria porque tengo muy, muy mala memoria. Pero no cambió nada, o sea, lo tengo que ensayar mucho hasta que salga bien. Y bueno, y así he conocido de otras, Margarita Duras, siempre estoy buscando algo que me gusta para leer. Mira, hasta en el último libro, ¿no?, de José Pablo Feynman, que leí La historia del peronismo, el tomo 1, encontré algo que es para nada. Entonces lo subrayo todo y lo dejo ahí. Por ahí algún día me animo y lo preparo y demás. Pero, qué sé yo, me parece que a mí lo que me gusta de esto es que ya es algo mío, que es ser una lectora. Ya digo, siempre soy una lectora muy caótica, porque leo de todo y voy pasando de un lado a otro. Y bueno, desde que estoy jubilada tengo más tiempo para la lectura, eso es maravilloso. Y bueno, pero me parece que lo que me sale es que siempre tengo como un piso de a ver por dónde busco, quiero hacer algo nuevo de narración, ¿por dónde me voy? Ya tengo algo porque tengo mucha lectura, me gusta. Oh, genial. Bueno, y hablando de lectura, ¿nos querés compartir algún texto? ¿Una lectura de un texto? Mira, yo con esto de que, viste que soy narradora, busqué un texto, a ver. Acá hay un texto que es de Luisa Valenzuela, que es un cuento que justamente yo quisiera prepararlo para narrar, pero no lo tengo todavía, entonces por eso lo voy a leer, que es muy corto. No creo que te pida nada y no te voy a pedir nada ni a molestar siquiera. Solo una cosa, no me mientas nunca. No sé sobre qué pie pararme ante la mentira. Entro en otro territorio cuando me mienten y tengo miedo de perderme para siempre. Por eso te ruego que, si no me la querés dar, no me des la información que pido, pero nunca, nunca me mientas. ¿Me oís? Nunca. Porque suelo meterme de cabeza en la mentira. Me voy como por un tobogán y caigo en cualquier parte. Me deslizo y me pierdo. Pero esto no te lo voy a decir, no, porque es mi secreto. Solo te pido que no me mientas, por favor. Nunca, nunca me mientas. Y no porque no te voy a creer y me duela y me sienta engañada. No, no. Porque te voy a creer.
porque solo creo en las mentiras y siempre caigo en ese pozo. Y el pozo no existe. Es un cuento de Luisa Valenzuela que me parece, sí. Me encanta por lo breve y por lo hermoso y porque está tan en boga la mentira hoy en esta posmodernidad. Sí, es... realmente, ¿no? Porque no sabes ya lo que es verdad, lo que no es verdad, si tenés que... es una historia. Pero me encanta, ¿ves? Por ejemplo, este cuento, si yo lo aprendo, y lo aprendo a decir sin tener el libro, vos fíjate que dice, porque solo creo en las mentiras y siempre caigo en este pozo, y el pozo no existe. Estos son cuentos que tienen, wow, un final que ya está, y yo, para narrar, amo esos cuentos, porque ya tengo, el final es importante para el narrador. A mí me gustan los cuentos de Raymond Carver, por ejemplo. Son difíciles. Yo uno solo aprendí, o dos creo que preparé de Raymond Carver. Y te juro que la cabeza... Los de Cortázar son difíciles también. Hay autores que yo los respeto y salgo. No me meto tanto. Y hay otros autores que sí, que son para narrar mejor. Sí, hay autores que son... que dejan... Ya desde la escritura te generan hasta incluso esos silencios. Bueno, vos trabajás muy bien los silencios en los textos cuando narrás. Claro, pero yo creo que eso es porque yo como narradora me empecé a leer en voz alta cuando vivía allá en Las Goteras, al pie del Monte Olivia, y lo único que teníamos una radio a pilas, porque viví casi 6 años sin luz, sin agua y nada al pie de ese monte. Creo que fueron los años mejores de mi vida que pasé ahí. Y bueno, ahí nació Francisco y claro, yo lo único que tenía era la lectura en voz alta, o sea, de leerle cuentos, o sea... ¿Y sabés qué estaba en esa época? Bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero estaba Vientos a los Cuatro Vientos, de Canela. Un programa que aparecía por Radio Nacional, y yo una vez le escribí una carta. Una carta tenía que ir hasta 11 kilómetros, caminar, dejarla en el correo, ir al poste restante, buscar la carta, y una vez me contesta Canela. Y yo decía que yo quería aprender a leer como leía ella. Mira vos. Y ella me contestó esa carta, que la tendré guardada en algún lugar, y mi nombre en el programa. Así que eso para mí fue maravilloso. Y a partir de ahí empecé, siempre me gustó leer en voz alta. Y bueno, y después lo de la narración, ¿no? Que acá empecé en el año 2000, me parece. Sí, lo hemos cruzado por decir, ahora no me acuerdo el nombre, la Luna Negra creo que se llamaba. Sí. Ahí creo que caí en Luna Negra, sí. Ahí creo que se fue la primera vez que te escuché. Narrar. Uy, ahí en Luna Negra me mandé una porque había chicos y yo me había mandado, estaba con los eróticos y me mandé uno, pero era fuertísimo, no sé. Yo creo que los chicos se quedaron callados. Sí, es muy hipnótica tu narración. Digo, a mí lo que me maravilla es cómo manejas los silencios. Me parece que no son pausas, sí, sino que esos silencios están cargados. Hay. Por eso yo hablaba un poco de la reescritura. Porque me parece que ese silencio lo generas vos. Es como agregar otro texto ahí. También esa pausa, ¿no? Es una pausa, es un espacio. Sí, pero hoy al principio dijiste algo, viste, que como que uno ve una película y el otro también la ve, pero cada uno la cuenta a su manera. Y a mí me parece que es eso la narración. Bueno, como dice Ana María Bobo, que dice que es un oficio trémulo, porque sí, es así, como si tocaras un encaje, todo es, no es todo tan disciplinado. Y a mí me parece que uno cuando cuenta una película también, yo he escuchado a gente que me ha contado una película que yo la había visto y yo estaba sabiendo cuál era el final, pensando a ver cómo iba a terminar, porque lo contaba muy bien. Y los silencios sí son importantes. Y después está lo que creo que se hizo muy mal con las... En esos tiempos estaban las famosas declamadoras, que era que todo había que decirlo, con esos suspiros.
Y eso es algo que... Y bueno, y quiero que también a mí, eso también hay que sacarlo. Y después creo que también un poco me sirvió haber hecho teatro. Entonces, haber estudiado teatro, yo estudiaba cuando ya vivía allá, con Raúl Serrano, antes de venirme acá a Ushuaia. Y después seguí con otra gente de acá y demás. Entonces, eso creo que algo me ayuda, algo me da... Pero me gusta más narrar que actuar. Ah, genial. Sofía, bueno, el tiempo es tirano, así que tenemos este. Dale. Sí. Bueno, ha sido un placer esta charla con vos. Bueno, que la gente te conozca un poco más y bueno, decirte que me gusta escucharte narrar, te sigo por las redes también, y así que siempre es un placer. Porque esto de que te decía los de los silencios me parece maravilloso cómo los trabajás. Bueno, agradecerte nuevamente por compartir esta charla y bueno, te dejo el saludo final. Bueno, yo te agradezco mucho a vos. Parezco muy así, pero yo soy bastante tímida. Cuando me dicen, no, tenés que aparecer, estoy media tímida, no parece, pero sí. Así que bueno, me encanta que a vos te haya gustado y bueno, y que la gente siga leyendo. Yo creo que en esta pandemia a mí lo que me abrazó, y tengo mis dos hijos lejos, hace un año y pico que no los veo, fue la lectura, sobre todo la lectura. Así que bueno, a seguir leyendo y el que se anime a narrar o a leer en voz alta, que vale. Así que bueno, muchísimas gracias, Luis.